El equipo de Yo Influyo se encuentra en Proyecto DA, que es una fundación creada para ayudar a mejorar la calidad de vida de personas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Proyecto DA es una fundación que nace hace 15 años, creada para capacitar a la sociedad en la tolerancia, conocimiento y atención al trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Trabajan con padres de niños con TDA, maestros, psicólogos y médicos, para crear una línea de atención que mejore notablemente la calidad de vida de un niño con TDA, además de brindar las herramientas para salir adelante. Yo Influyo entrevistó a María Elena Fraude Rubio, quien es presidenta y fundadora de Proyecto DA. Yo tengo una familia que tiene déficit de atención y hiperactividad, y la verdad es que fuimos muy discriminados, estigmatizados y corridos de muchas escuelas, en promedio 6 cada hijo. Y eso te destruye como familia, destruye a tus hijos, sobre todo en la autoestima, que es algo que el TDA paga. O sea, es una cosa que dices, ¿cómo es posible que tenga problemas de atención y lo que se les destruye la autoestima? Destruir la autoestima de una persona es muy grave, porque sin ella, a la edad adulta, no va a sentirse capaz de hacer las cosas. En realidad, los primeros que pueden tener contacto con un niño son los maestros, que son los que se dan cuenta que algo no funciona. Es decir, si tengo 30 niños y hay 2 con TDA, pues luego van a sobresalir una, o porque se mueven mucho los hiperactivos, o porque nunca cumplen con las tareas, o porque nunca traen organizado su trabajo, o porque traen los cuadernos hechos un desorden, o porque pierden el suéter, o porque no ponen atención en clase. Hay una serie de repercusiones que el maestro va a decir: señora, no le pone límites a sus hijos porque no saben obedecer límites. Las señoras se los ponen, y lo que acaban haciendo es que los ponen todavía más enérgicamente, y a veces acaban en maltrato. No porque los papás sean malos, los papás que ya no saben qué hacer. Y el maestro normalmente va a detectar que hay algo malo o algo diferente, no malo, diferente. Y lo tiene que canalizar a un psicólogo, pero el psicólogo tiene que saber diagnosticar TDA, o al médico. Hay médicos que estamos preparando que son familiares o paidopsiquiatras, que son los de la especialidad. Lo que pasa es que hay muy pocos en México, entonces hay que buscar qué instituciones los manejan. Un niño que va a la escuela y el maestro no sabe manejar niños con déficit de atención, pues lo coge y les hacen su autoestima. Un niño de esos, a los 13 años, con autoestima baja, en un turno diferente, el niño que nadie invita porque creen que es la fruta prohibida, etc., va a acabar a los 13 años con mucha inseguridad, y ahí tiene dos caminos muy fuertes. Uno, para mitigar la falta de atención, va a empezar a fumar nicotina, porque la nicotina es un estimulante que ayuda al cerebro a poner atención. Entonces va a ser adicto al cigarro. Los adultos con TDA fuman mucho. Luego, como está inseguro con las chicas, pues va a empezar a darle un traguito al alcohol, porque lo relaja y la ansiedad no está presente, lo mismo que con la marihuana, y se hacen adictos. O sea, no nada más lo usan como una sustitución del medicamento, sino que son drogas que les hacen falta al cerebro, pero al no estar bien medicados, ellos recurren a las drogas que hay en la calle, y entonces caen en las adicciones. O sea, tener TDA es tener casi, y no estoy diciendo que así se dé, porque hay mucha gente muy exitosa de adicción. Entonces es una cosa con la que tenemos que tener mucho cuidado. Y luego, ¿qué sucede? El niño de 13 años con autoestima baja se encuentra en un turno donde no invitan a vender drogas, y se encuentra con la banda. ¿La banda qué hace? Lo abraza, le encanta su personalidad porque es impulsiva. Finalmente queremos niños que no piensen, porque no piensan consecuencias. Ahí los quieren, entonces su necesidad de ser aceptados en un grupo social se satisfecha cuando entran en una banda. Y la, según los estudios de la doctora Ostrowski en UNAM, que hace estudios de violencia, las criaturas que entran a la banda a los 13 años se pierden para toda la vida. No lo atienden sus papás porque no saben, el maestro tampoco, no hay quien lo diagnostique. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que desarrollar toda esa línea para que ese niño ni caiga en las drogas ni se pierda a los 13 años. ¿Y qué hacemos con eso? Primero, entrenar a los padres, porque se educan diferente. También tienen que observar medicamentos, saber cómo los manejan, cómo hacen que la vida del niño crezca para desarrollarse, no para que a los 13 años esté o embarazada porque le dio un impulso y no pensó en la consecuencia. Dos,
al maestro para que no lo corra, o sea, para que sepa manejar la diversidad y no estigmatice y lo discrimine, porque finalmente es una discriminación muy seria que me saquen del sistema escolar cuando tengo todo el derecho a ser educado según la Constitución mexicana. Luego los psicólogos, yo te quito todo con terapia. No es una cuestión de trauma psicológico, es una cuestión genética con la que naces con él y te mueres con él. Dura hasta la edad adulta y hasta la edad de la vejez. Nada que se te quita. Hay severidades, hay niños que en la edad adulta no se nota porque desarrollaron destrezas y se manejan bien. Pero hay niños que son más severos que toda la vida van a tener que usar medicamento. Y eso pues cada persona es diferente, es como si dices, soy ciego, pues no, nada más uso lentes. Y hay lentes delgaditos, y hay lentes gruesos, y hay ciegos. O sea, la severidad en la enfermedad del ojo pues es diferente, lo mismo en las mentales. Entonces, ¿esto quién lo dice, quién lo maneja? Un doctor. ¿Por qué? Porque es un problema físico-médico, es un problema del neurodesarrollo, o sea, es una enfermedad, o sea, neurobiológica. No es un trauma, no es mala educación de los padres. Ahora, para conocer un poco más acerca del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, tenemos una entrevista con Claudia, quien es psicóloga y forma parte de los grupos de apoyo de Proyecto DA. Bueno, el TDAH se le considera un trastorno del neurodesarrollo, quiere decir que va a empezar desde las primeras etapas de la vida. A nivel neurobiológico hay una alteración, lo que quiere decir que a nivel cerebral, nuestros neurotransmisores, que son unas sustancias químicas, parece que no se están conectando adecuadamente. Entonces, bueno, tiene que ver desde las primeras etapas y no se debe ni a una mala crianza ni a una mala alimentación. Es decir, ya venimos con esta predisposición genética. Nosotros las personas en la parte aquí de nuestra frente tenemos lo que es la corteza prefrontal. Es el área más sofisticada que tenemos, que se va a encargar de la planeación, de tener nuestros impulsos y que se ha visto que en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad está afectada. Entonces vemos a chicos que a veces son muy impulsivos, muy frecuentemente, literalmente dicen todo lo que piensan, no se detienen, no inhiben su conducta. Les cuesta mucho trabajo planear, estructurar sus actividades por esta parte de la corteza prefrontal que está afectada. Hablando de las funciones ejecutivas, sería la de planeación. La flexibilidad mental, que eso es bien importante, quiere decir que a veces no hay que ver entre todo, no todo es negro ni todo es blanco. Hay como una escala de grises. Pero a estas personas realmente les cuesta trabajo flexibilizarse. En Proyecto DA cuentan con las instalaciones adecuadas para brindar la perfecta capacitación tanto a psicólogos, padres y médicos, ya que el tratamiento multimodal comprende de todas estas partes para poder brindar un diagnóstico adecuado de un niño con TDA y TDAH. Es cuando estamos de la mano lo que son psicólogos, papás y mamás, docentes y médicos. Para tratar el TDAH, como que vamos todos de la mano y cada quien desde nuestra trinchera. Se ha visto que con este tratamiento es bastante probable que los síntomas vayan quedando más controlados y que sobre todo la calidad de vida mejore de estas personas. Reportó para Yo Influyo, Carla Martel.